El tribunal de mayor riesgo B sentenció a 4 personas acusadas de ejecución extrajudicial de 15 a 33 años de cárcel por la muerte de 4 reos en el centro penitenciario Pavón. Entre los condenados destaca Víctor Hugo Soto, ex jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, quien recibió 33 años de cárcel. Axel Martínez Arriaza y Víctor Hugo Ramos Molina con 25 y 15 años a Aldo Figueroa, hermano de Javier Figueroa, subdirector de investigación policial. Por este mismo caso será procesado Carlos Bielmann en España, exministro de Gobernación. En Suiza, Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil. Y Javier Figueroa, exsubdirector de investigación policial en Austria.